Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Hola, somos Fénix Azul. Les saludamos y les invitamos a visitar nuestro canal alternativo, El Vuelo del Fénix. El link de acceso lo facilitamos en la descripción del video. Ahora, les damos la bienvenida al video. La energía Kundalini presente en la Tierra. Distintas teorías y escritos de libros están hablando de que la energía de la Tierra se ha trasladado desde las montañas del Himalaya a la cordillera de los Andes, transformando a esta en el nuevo punto de máxima energía del planeta. Quizás esto logre explicar muchas cosas que se están viviendo hoy en nuestro planeta. Cada cierto tiempo, la Tierra en su poder energético interior hace un cambio. El poder energético interior de la Tierra, la Kundalini de la Tierra, estaba allí, en el Himalaya, pero desde hace unos pocos años se ha ido trasladando a Sudamérica, concretamente a los Andes en Chile, Perú y demás países cercanos. El Kundalini es una energía o fuerza primordial que se encuentra adormecida en la base de nuestra columna vertebral y constituye el primer chakra. Una energía que se identifica con la creatividad latente en cada individuo y suele representarse como una serpiente enroscada. Al despertar la energía, esta serpiente se eleva por la columna vertebral y se va purificando a través de los distintos núcleos de energía o chakras, alcanzando la plenitud personal en el plano físico, mental y espiritual. La Kundalini tiene dos polos. Uno está en el centro exacto de la Tierra. Otro está localizado en alguna parte, y en cualquier parte de la superficie de la Tierra. Es la conciencia de la Tierra misma quien decide dónde se ubicará. Hay un pulso de exactamente 12.920 años en el que la polaridad de la Kundalini terrestre cambia al polo opuesto y simultáneamente cambia la ubicación en la superficie de la Tierra. Esta nueva ubicación no solo despierta rápidamente a las personas que viven en las cercanías de este punto sagrado en la Tierra, sino que además envía una frecuencia a las redes electromagnéticas que rodean al planeta. Esto a su vez afecta a las redes de conciencia de formas que están determinadas por el ADN de la Tierra. Crecemos de acuerdo con un plan diseñado y establecido. Esto significa que, espiritualmente, lo femenino tendrá su turno para conducir a la humanidad hacia la nueva luz y finalmente esta luz espiritual femenina impregnará el rango completo de la experiencia humana. Del Tíbet a la cordillera de los Andes. Allí se encuentra la nueva energía, la Kundalini de la Tierra. En el Himalaya existe un centro energético potentísimo en el monte Kailash, en Tíbet, Nepal, que, se encuentra en desplazamiento, desde hace tiempo, está recibiendo energía de nuestro Sol y del Sol del centro de la galaxia, Sagittarius A. Situado en el Tíbet occidental, el monte Kailash es la montaña más sagrada y mística del mundo para cuatro religiones, llamada Trono de los Dioses. Su simbolismo es, esencialmente, el descentro del universo y morada de la divinidad. Una nueva energía está barriendo nuestro planeta, abriendo en secreto nuestros corazones a la divina femenina y al nuevo mundo. El eje del poder espiritual que dejó el Tíbet en 1959 se está asentado en los Andes con su centro de poder en el lago Titicaca, el polo femenino de nuestro planeta. Estos movimientos durarán aún tal vez por cientos de años, ya que los tiempos de la Tierra no son los tiempos de los hombres, ni los de la galaxia. A medida que la conciencia aumenta, a medida que la humanidad despierta, la Tierra evoluciona. Los cambios electromagnéticos del planeta manifiestan la inteligencia planetaria en armonía con la galaxia. Los cambios de conciencia están unidos a los cambios planetarios y galácticos.
A menudo esta energía marca las zonas de unión o solapamiento de las placas tectónicas. Los terremotos, deslizamientos, tsunamis e inundaciones son signos de la serpiente en movimiento. Cuando se mueve, los volcanes entran en erupción y la Tierra tiembla. Hemos visto en el sur del planeta, más precisamente entre Chile y Argentina, síntomas energéticos de cambio, inundaciones en zonas desérticas, volcanes que despiertan, temblores, bosques milenarios incendiados. Además, ha temblado en zonas del cinturón de fuego. Todos estos eventos están conectados con los desplazamientos de tierra y terremotos en Nepal y en el Himalaya. En el libro Serpiente de Luz, Drumvalo Melchizedek nos dice que la energía kundalini de la tierra es comparable a la del ser humano, ya que la tierra y el cuerpo humano son casi idénticos desde el punto de vista de la energía. No solo la kundalini es similar, sino que los campos energéticos Merkaba del planeta y del ser humano, cuerpo de luz, son exactamente iguales, a excepción de su tamaño proporcional. Cada uno de los campos geométricos electromagnéticos del Merkaba de la Tierra es idéntico al de cada uno de los seres humanos que la habita. En las personas, la energía kundalini se origina en la base de la columna vertebral. Cuando esta energía asciende, cambia nuestra forma de ver o interpretar el mundo que nos rodea. Esta energía está relacionada con el proceso de crecimiento espiritual. La kundalini de la Tierra está conectada con el centro planetario. Tiene dos polos, uno es el centro mismo del planeta, y el otro se sitúa sobre la superficie. Se traslada por la Tierra igual que lo hace por el cuerpo humano. Es la conciencia de la Tierra misma quien decide dónde se ubicará. Cada 13.000 años la polaridad de la kundalini terrestre cambia al polo opuesto y simultáneamente, cambia su ubicación en la superficie de la Tierra. Este suceso está relacionado con el ciclo de precesión de los equinoccios. Cuando la Tierra varía su posición con respecto al centro galáctico, también varía la ubicación de su kundalini. Esta energía está conectada con los corazones de toda la humanidad, da vida a la espiritualidad humana y ayuda a los seres humanos en su búsqueda de Dios. Antiguamente tuvo su hogar en Lemuria, luego en la Atlántida, y en los últimos 2000 años estuvo en el Tíbet, siendo este lugar el polo espiritual del planeta. Posteriormente fue trasladándose hacia la India, y siguió su movimiento hacia su nuevo hogar en las alturas de los Andes al norte de Chile y sur de Perú. Esto marcará un despertar en las personas situadas en las cercanías del nuevo epicentro de reposo de la energía y envía una frecuencia a la red electromagnética que rodea al planeta. Las redes de conciencia se ven afectadas por la Madre Tierra. Finaliza un ciclo marcado por la crisis. Quienes responden a la transformación y entienden la transición sin sentir temor, conocen la clave para trascender desde una realidad a otra. No solo habrá un cambio del poder espiritual del hombre a la mujer, sino también el traslado del poder espiritual desde el Tíbet e India hacia Sudamérica, fundamentalmente Argentina, Bolivia, Chile y Perú. El hombre moderno olvidó su conexión con la Madre Tierra y su íntima comunión con toda la vida en ella. Si fluimos con el cambio en lugar de resistirnos a él, estaremos en condiciones no solo de anticipar y prevenir sucesos que puedan resultar caóticos, sino también de ayudar a la Tierra, al mismo tiempo que vamos siendo transformados y nos vamos adaptando a lo nuevo. Nuestro planeta está cambiando, y la galaxia entera está atravesando un salto iniciático. Podemos vivir este momento como el más grandioso de la historia, con gozo y alegría en el corazón frente a la posibilidad de crear un planeta armonioso en una vibración más elevada. O llenarnos de miedo por lo que vendrá, y de angustia por querer aferrarnos a lo viejo que se está disolviendo. Todos los que son bastante sensibles a este campo de energía, advertirán lentamente que, dentro de sus corazones, florecen semillas de gran belleza, verdad y bondad. Todos los que aman a sus semejantes, todos los que realmente trabajan en pro de la unidad de la humanidad, quienes realmente se empeñan más allá de sus satisfacciones físicas para alcanzar y tocar este campo de energía, grabarán en ellos visiones, ideas y metas de una nueva era. Es tan real todo lo que nos dicen estas palabras. En los últimos años se están produciendo muchos cambios en diversos ámbitos. Múltiples fenómenos naturales lo afectan de norte a sur. Se está tomando cada vez más conciencia medioambiental.
las personas quieren llevar un estilo de vida más saludable. La creatividad y la motivación por emprender están a flor de piel. Cada día más personas luchan por hacer lo que aman. La fuerza femenina ha agarrado las riendas con fuerza. Esto y mucho más, nos muestra una energía muy poderosa y positiva que nos está invadiendo, y aunque siempre seguirán existiendo energías negativas y problemas, creo que hoy esta fuerte energía, está por sobre la negativa, solo que muchas veces no nos damos cuenta y vemos solo lo negativo. Aprovechemos esta energía poderosa que se asienta cada vez más en nuestros cuerpos biológicos, viajando miles de kilómetros desde el Himalaya, instalándose en la majestuosa, mágica y bella cordillera de los Andes. En un encuentro futuro, nosotros Fénix Azul les invitaremos a un nuevo descubrimiento mágico. Comparte y suscríbete.